Atacando los bomberos a este incendio, están buscando las formas más rápidas para poder ingresar, porque está completamente atacado el incendio en la parte de adentro. No se ha podido ingresar y las paredes están prácticamente rotas ya. Los bomberos, la Cruz Roja ha llegado también por si alguien necesita alguna asistencia médica. Cerrada completamente la calle de acá de este sector. Ya vamos a hablar con la gente de la Cruz Roja, porque gracias a Dios emergencias de personas lesionadas no se han reportado, pero es importante que estén también un equipo de la Cruz Roja para que puedan controlar a alguien, porque después que controlen el incendio los bomberos, pues ahí viene la situación difícil para el personal. Los rótulos que tenían ya, los fuertes, se han desprendido. Ya la parte frontal, la entrada, ya lo han controlado. Viene también el coronel Artica a unirse al trabajo de los bomberos para buscar la forma como controlar. Ya el helicóptero se está acercando nuevamente para hacer otra descarga. Tienen que medir la descarga porque prácticamente la primera no cayó en el blanco, no cayó en la zona, debería haber descendido el agua, pero en este momento ya el helicóptero se está acercando nuevamente para poder descargar nuevamente, descargar de la parte alta y poder ayudar a controlar este incendio que ya lleva más de una hora que se ha registrado y que prácticamente ha reducido a cenizas todas estas dos bodegas, estas dos fuentes de trabajo fuertes de estas empresas hondureñas que tienen varios empleados. Hablábamos con uno de ellos. Solo en la bodega trabajan más de 30 personas, más de 30 personas, y alrededor de la parte administrativa unas 20, estamos hablando de 50 familias que salen perjudicadas con este incendio aquí en este sector de la calle de los Alcaldes. El cuerpo de los paramédicos, ¿ya hicieron alguna asistencia? Todavía no, por momentos no. Pero están listos para cualquier necesidad, ¿verdad? Sí, claro, estamos listos. La Cruz Roja, que están dos equipos de la Cruz Roja listos para apoyar en cualquier emergencia que sea necesario. Vamos a entrar, ¿para dónde nos dirigimos? ¿Para el otro lado? Bueno, vamos para allá, pues. Vamos para el otro sector. Ya está cerrada completamente la calle de los Alcaldes, no hay paso. Y esa es la mejor decisión para que los equipos puedan trabajar de la mejor forma. Puedan trabajar de la mejor forma los equipos. El humo sigue atacando, que es lo peligroso, y es lo que ya a varias personas las tiene, están con dificultades, están tratando de instalar otra manguera de un tanque que está cerca de acá del cuerpo de bomberos. Ahí los vecinos están colaborando, están apoyando para poder instalar. Vean ustedes, aquí van a reconectar una manguera para poder tirar agua desde este sector y darle más agilidad a este incendio y atacarlo de esta zona. Ahí en este momento se está acercando el vehículo para poderlo conectar, para poderlo enchufar ahí y que comience a lanzar agua de este sector donde esta zona de esta bodega de medicamentos es donde prácticamente no han podido controlar. La otra parte de la bodega de Diconsa ya fue controlada, quizás no en un 100%, pero por lo menos han logrado entrar los bomberos y ahí pueden controlar un poco la situación, esta emergencia, este siniestro que se ha registrado acá y que deja cientos de miles de lempiras en pérdidas económicas. Todo lo que tenían pues se les ha perdido, todo lo que tenían se les ha ido, y las fuentes de trabajo, los puestos de trabajo, esto prácticamente deja a los empleados sin trabajo. Ojalá que, pero esto va a ser ya una vez que se logre controlar todo esto y pueda hacer los cálculos, hacer el informe respectivo por parte de los bomberos, también del equipo especializado en incendios y estructuras por parte de los bomberos, y poder hacer los análisis respectivos, qué es lo que ha pasado de todo esto.
acá en otro lado, en la otra parte donde ya los bomberos han ingresado, el coronel Artica. Coronel Artica, ¿qué detalles tiene a priori de este tremendo incendio aquí? Sí, bueno, mire, nosotros ahorita ya lo tenemos controlado. Lo que estamos haciendo es evitar que el fuego se propague, pero sí le pedimos a los curiosos que se retiren porque tenemos una estructura que ya está por colapsar. Como ustedes pueden observar, esta pared ya está por colapsar. Entonces, no sabemos la reacción. Cuando ya esto alimente con más oxígeno, ¿qué es lo que vamos a tener ahí en el interior de esta bodega? Hay transformadores también. Exactamente, sí, pero ya con la ENE ya hablamos, ya vienen ellos en camino y también nos están desconectando lo que es la electricidad. Puede tener hay tanques de diésel y vehículos estacionados, hay tanques de diésel de reserva. Sí, el problema que tenemos es de que lo que está quemando es un material altamente combustible. Estamos hablando de plástico, de PVC, que es altamente inflamable. Combustible no nos han reportado si tenemos o no tenemos en el interior. ¿El personal, hay miedo con el personal que tiene si cede el techo? Donde estamos ubicados no, porque por eso tenemos un oficial de seguridad que está viendo el movimiento que tiene la pared. Si vemos que sigue colapsando, inmediatamente nosotros sacamos nuestro personal. Bueno, esta es la pared que el coronel Artica, Gerson, esta es la pared que el coronel Artica se está refiriendo en este momento. Ahí la pared ya está prácticamente, ha cedido, esta pared está completamente reventada, rajada, y es lo que nosotros les explicábamos desde que estamos en esta transmisión de la parte frontal, la parte lateral, y está completamente colapsada. Y esto a raíz también del agua que ha caído, porque eso hace que la pared ceda, y en este momento prácticamente esto es otra bomba de tiempo en este tremendo accidente que se ha registrado aquí en estas dos bodegas, la bodega de plásticos y también esta bodega donde tenían el material, todo el equipo de biomédico, todo el material, todos los medicamentos que son distribuidos a las diferentes farmacias aquí en este sector de la zona de la calle de los alcaldes. Han controlado en gran parte, han controlado, pero ha sido difícil, ha sido bastante difícil. El fuego se vuelve a reactivar porque necesita controlarlo por partes. Y ahí pueden observar los rollos de plástico que hay, que es lo que se utiliza para hacer las mangueras, para hacer el PVC, hacer todo el material que se necesita para la irrigación y otros productos que aquí distribuyen en la zona de Diconsa. Se siente el olor a caucho quemado y otro material que está acá en las bodegas de la farmacia. También aquí se puede sentir, porque estamos muy cerca de la zona de la farmacia, del material de la farmacia. Siguen llegando equipos del cuerpo de bomberos y seguimos haciéndole el llamado a los vecinos para que ellos no transiten por esta zona, porque lo que vienen es a interrumpir el trabajo. Hay vecinos que todavía no se dan cuenta de lo que está pasando y llegan como asustados y quieren pasar a la fuerza. Las cosas no es así. Hay que estar un tanto informado o al menos ver a los alrededores qué es lo que está pasando, porque con esta humareda no creo que alguien no sepa que hay un incendio estructural de grandes magnitudes acá en la capital de la República, sector de Comayagüela. Ya lo sé, todos los equipos, aquí ya todo el personal del Cuerpo de Bomberos y de la Policía Nacional, Policía Militar, están activados, unos atacando el incendio y otros el equipo, cuidando el equipo, la seguridad que también es necesaria en este tipo de incendios. Ya un bombero logró subir con una escalera y atacar el fuego también de la parte lateral, ahí en esa zona donde estamos ubicados. El helicóptero también volvieron con otra descarga que es necesaria. Le están dando indicaciones al coronel Marco Antonio Artica, que también se ha sumado a este trabajo aquí en este incendio estructural de grandes magnitudes que deja pérdidas millonarias enormes. Toda la infraestructura de las dos bodegas completamente destruidas.
van a tener que demoler todo esto material. Está llegando personal de la alcaldía también. Hay necesario grúas para poder movilizar los vehículos que están estorbando. Ya con la entrada por esta otra zona de los bomberos, pues se puede controlar un poco más el incendio. Como pueden ver, ya prácticamente cortadas las paredes. Han colapsado las paredes, ambas paredes de este edificio, de esta bodega, donde se almacena materiales de biomédico de esta reconocida farmacia aquí en el país. Están sacando también los barriles de combustible de diésel que tienen en esta otra bodega. Están tratando de sacarlos. También hay barriles de aceite que también, si el fuego avanza para la otra bodega, esto puede ser otra bomba de tiempo. Y para evitar todo esto, mejor lo están sacando en este momento, como pueden observar el trabajo en movimiento de los bomberos. Sigue en esta zona que no se detiene, que no se para, y están llegando más equipos. Aquí se requiere personal de apoyo, más personal de apoyo para que ellos puedan ingresar y puedan controlar y puedan trabajar de una manera más rápida allá, aquí en este sector. Voy a hablar con los vecinos que están acá. Mi hermano, ¿ustedes en dónde trabajan ustedes? Aquí abajo trabajamos nosotros. ¿Ustedes qué material tienen almacenado ahí? No, solo cosas como de máquinas, cositas así, pero de inflamable nada. Pero también lo están retirando para cualquier cosa, ¿verdad? Estamos retirándolos todos por cualquier cosa ahí. Puede pasar algo, ustedes saben. Sí, increíble este incendio. Ya lleva más de una hora y no se ha podido controlar. No se puede controlar, es ahí como 2 horas y media y no se puede controlar. ¿Ustedes en qué momento se dan cuenta del incendio? Ya como hace 2 horas y media lo dimos cuenta cuando estaba saliendo el humo por allá arriba. ¿Y de inmediato ustedes pusieron la alerta porque algo malo estaba pasando en la bodega? Sí, algo puede pasar ahí, algo inflamable ahí, entonces podía explotar más, entonces por eso salimos con todos los compañeros. Bueno, ¿cuántos trabajan ahí ustedes? Ahí trabajamos 9 personas allá abajo. ¿Pero todos ya salieron? Todos ya evacuamos ya todas las cosas ahí, nosotros también. Todo el mundo está retirado ya. Todo el mundo está salido, todo retirado ya afuera. ¿Ya se retiraron de ahí? Sí, porque hay varias bodegas. ¿Porque el humo también está afectando? Sí. Bueno, viene la otra descarga del helicóptero. La segunda descarga del helicóptero en este momento, que está ayudando a tratar de controlar el incendio. Mi hermano, ¿usted es de acá, de esta bodega también? No, yo no soy de acá. Yo solo vengo a dejar productos de esta bodega. ¿Aquí a Coimsa? Dicomsa. ¿Dicomsa? Sí, así es. ¿Usted ya había llevado el material cuando el incendio? No, mi material ya está abajo, ¿Qué material trae usted? Tubería de alcantarillado. Alcantarillado, bien. ¿Lo trae de otro sector para que aquí lo almacene? México. ¿De México? Bueno, mire, de México. Allá está un camión cargado de tubos, PVC. Allá está el camión cargado de tubos y que lo traía para la bodega, pero debido a este incendio no va a poder ser descargado. Prácticamente colapsada la pared. Los bomberos ya lograron abrirla y por ahí van a atacar también para poder atacar el fuego y poder controlar todo este incendio. Ahí en el sector tiene que ser de esa forma. Ahí donde están entrando los bomberos. Se necesita ahí más fuerza para poder jalar a las mangueras y poder meter y poder llegar hasta el fondo. Porque la situación es poder ingresar. Ya es una estructura colapsada. Es una estructura colapsada aquí en este sector. Están buscando la forma cómo subir a la segunda planta, pero no se puede porque está inundado de humo. Hay otra bodega que también ha sido pasto acá en esta zona, en esta zona donde ya ha colapsado la pared. Ha colapsado la pared, solo quiero el coronel, ya prácticamente la pared colapsó. No, no colapsó, lo que hicimos fue hacer una ventilación y al mismo tiempo aprovechar a quitarle peso a esta pared, pues si colapsa ya el colapso va a ser menor porque va a tener menos peso, pero al mismo tiempo
nos sirvió para hacer esa ventilación y ahí estamos atacando lo que es el incendio. ¿Logró meter personal por la otra bodega? Están por el otro lado también, ¿verdad? Controlando para que no se vaya a propagar hacia el otro sector. Y nosotros cuidando aquí que no se propague para estos sectores que tenemos acá, porque contigo acá tenemos un establecimiento que tiene unos tanques de combustible, es diésel, no hay ningún problema. Ahora, coronel, ¿las descargas aéreas son las correctas o se debe manejar de otra forma? Son las correctas, eso nos está ayudando bastante a bajar la temperatura y al mismo tiempo a controlar más rápido el incendio y que no siga avanzando. Bueno, se sigue trabajando, ya todos los equipos de todas las estaciones llegaron, coronel. Exactamente, todas las estaciones estamos acá, ¿va? Solamente por precauciones, siempre tenemos una unidad pendiente por cualquier incidente que se nos dé en otro sector de la ciudad capital. En cuanto al agua, ¿se ha podido restablecer? Porque ese es otro de los problemas cuando hay este tipo de incendios. No tenemos problema porque desde que llegamos acá, como usted mira, no nos ha hecho falta el agua porque vinieron todas las unidades de bomberos y aparte de esa, el ataque aéreo que está haciendo la Fuerza Aérea y las cisternas que nos está mandando también la alcaldía, que es de mucha ayuda para nosotros en este momento, y sé que también vienen unas cisternas también del SANA que nos van a colaborar en este incendio. Veo también que se han conectado a unas cisternas que tienen los vecinos. Exactamente, aquí hay una boca de incendio, como le llamamos nosotros, o hidrantes, que nos están sirviendo también para alimentarnos y no quedarnos sin agua en ningún momento. Bueno, gracias, coronel Marco Antonio Ortiz, y todo el personal del Cuerpo de Bomberos trabajando incesablemente, incansablemente aquí en este incendio estructural que deja pérdidas millonarias. Ya cuando el humo es más fuerte, una vez que ya comienza a atacar el fuego, el humo, pues lógicamente se aumenta y esto le afecta más a las personas que estamos acá, tanto los que estamos trabajando como los que están mirando, que andan de mirandiñas aquí, porque hay mucha gente que se ha venido de otros sectores solo a ver y muchas veces andan más bien estorbando. Ya han llegado las otras cisternas del Sanaam, de Copeco. Aquí se necesita cualquier cantidad de agua porque apenas están ingresando a la bodega, apenas están ingresando a la bodega. El trabajo de enfriamiento va a llevar un buen tiempo aquí a los bomberos y por tal razón se necesita más agua, más agua, más agua para tratar de bajar la presión del fuego. Y las descargas aéreas son sumamente importantes, tal como ustedes ya escuchaban al coronel Marco Antonio Artigas, que es el subcomandante del Cuerpo de Bomberos. Véngase por acá, mi compañero, véngase por acá por este otro sector. Vamos a movilizarnos por esta otra zona, vamos a ir nuevamente por donde inició el incendio para darles otra descripción de este voraz incendio que se ha registrado aquí en estas dos bodegas y que prácticamente ha dejado, prácticamente dejó sin empleo a un montón de personas. Eso aquí es lamentable porque el fuego ha arrasado con estas dos bodegas, una de plástico, de PVC, de mangueras y otra bodega que se estaba, tienen almacenado. Mira el helicóptero con la otra descarga, ya son tres descargas las que ha realizado el helicóptero acá. Y como ya lo explicaba el coronel Artica, es sumamente interesante. Vamos a su inspector, el trabajo de la policía es sumamente importante aquí, el que están haciendo ustedes también. Bueno, nosotros aquí estamos brindando seguridad para que todas las personas que circulen en el sector, que no sean partícipes de cualquier daño. Y también aquí lo que hay que incentivar en todas las personas a que colaboremos en este tipo de situaciones y que más que todas las personas que manejan vehículos que no transiten por este sector para evitar que el cuerpo de bomberos, la municipalidad que está trayendo lo que es el agua para poder apagar el incendio, no tengan problemas a la hora de circular con todos los vehículos. Prácticamente la calle de los alcaldes está cerrada. Aquí no hay paso para vehículos particulares, al menos que sean, que vengan a colaborar, que sean tanques cisternas. Exactamente. Todo lo que es la calle de los alcaldes está cerrada por parte de la Policía Nacional. Todo esto para evitar lo que es personas que vengan con vehículos y que no den el paso a lo que son el cuerpo de bomberos y todas las otras
entes que vienen a apoyar aquí a lo que es el incendio. Muchas gracias, inspector Rojas, de la Policía Nacional, también unido a este trabajo. Aunque ustedes puedan decir, pero ¿qué hace la policía? Bueno, es que la policía es garante de la seguridad y por eso tiene que estar acá. Mientras unos vienen a la bulla, otros vienen a la cabulla, viene otro, nuevamente el helicóptero Ting. Sí, allá anda un Bell 412 con los sistemas de descarga de agua. Que vienen desde la represa Los Laureles. Dos helicópteros de la Fuerza Aérea Hondureña están colaborando. La ventaja que la represa Los Laureles está acá. Sí, prácticamente cerquita, a pocos metros de acá, entonces fácilmente llegan. Sí, dos sistemas de descarga automática que tienen los aviones de los helicópteros de la Fuerza Aérea Hondureña están previstos con para unos 2.000 galones de agua cada tanque que vienen ahí. Muchas gracias, licenciado Nibarrés, que también se está unido aquí a este trabajo que están realizando los bomberos, la Policía Nacional, la Cruz Roja y todos los entes de seguridad que en este momento han llegado porque la situación se ha tornado un tanto difícil. Ya como pueden ver ustedes, la humareda se va calmando poco a poco porque han logrado ingresar los bomberos en la... Marito, han logrado ingresar los bomberos y ya una vez dentro de la estructura, pues eso facilita un poco el trabajo de los bomberos. Y más, el ataque aéreo creo que ha sido sumamente importante. Ya vamos a ingresar por acá, ya se sigue llegando con más cisternas de agua. Se logró sacar todo este material, como pueden ver ustedes, todas estas mangueras que están acá, es las que estaban almacenadas en este sector de esta parte donde iniciamos nosotros la transmisión. Ya pueden observar ustedes que está controlado. Y tienen todo, si ustedes, para hacerles más o menos una ubicación, este material que está en esos sacos, los que jugamos fútbol rápido, sabemos que en las canchas de futbolito hay un hule que le ponen a las canchas. Es ese hule que está ahí, ese hule que está almacenado ahí. En la parte externa, todo el techo se derrumbó, se cayó, pues de tanto el fuego no lo pudo soportar y se ha caído el todo el techo y ahí está prácticamente abierto. Ya prácticamente lo han controlado, como me decía el coronel Artica, han controlado y en este momento ya los equipos de los bomberos, de los que... Bueno, ¿cómo se llama ahora, Oxy? Dipreseín, yo soy el jefe de investigación. Dígame, explíqueme un poquito qué es lo que van a hacer. Ya ustedes van a cerrar acá. Ok, ahorita estamos acordonando el área porque estamos asegurando la zona tanto para los personal bomberil nuestro como los medios de comunicación. El incendio ya está controlado. Lo único que está confinado, esta es una fábrica de lo que es tubería de poliducto. Este es un elemento polimeral, lo que es PVC, y es lo que está ardiendo en su interior, ¿verdad? Entonces, este producto, al estar confinado, al estar expuesto a altas temperaturas, él se cierra su núcleo, o sea, como decimos, el poro. Entonces, se cierra y cuesta bajarle la temperatura al mismo. Entonces, por encima se está bajando poco a poco, porque la parte central del núcleo, donde está toda la masa de lo que es el poliducto, el PVC, está todavía caliente y eso es lo que está ardiendo y es lo que mantiene la temperatura. Pero el incendio ya está controlado. ¿Y en estos sacos qué es lo que hay? Esta es parte del componente polimeral, es en materia prima, ¿verdad? Es una pelotita, unas pelotitas que estas al estar expuestas a temperatura, que lo calientan en el proceso, en los formadores sacan lo que es el tipo de diámetros de diferentes tubos aquí. ¿El incendio está controlado en las dos bodegas? En las dos bodegas está controlado. El incendio está confinado en su totalidad. Lo que tenemos ahorita es un problema de riesgo de la infraestructura, que al estar expuesta a alta temperatura, pues este está ahorita peligrando. Lo que es la estructura metálica, o sea, el techo, al estar expuesto a estas temperaturas, tiende a deflectar o a pandear, para que nos entiendan más. Y eso puede correr peligro a nuestro personal y es lo que estamos controlando en la zona ahorita acá. Ahora, ustedes van a comenzar a hacer, a inspeccionar todo, todas las bodegas y para saber de dónde fue que se produjo el incendio. Desde el momento que nosotros ingresamos a esta área, nosotros ya estamos ahorita ya, nuestro proceso de investigación, estamos viendo colores del humo, colores de la llama,
indagando con las personas que estaban laborando aquí en el momento del incendio. Nuestro proceso comienza desde el principio que llegamos acá. Cuando ya Extinción termina su parte de supresión del incendio, ingresamos nosotros en su totalidad para evaluar el área y encontrar lo que marca y patrones para determinar la causa del origen del incendio. ¿Las descargas aéreas ha sido lo correcto? Permite bastante porque nos ayuda a bajar un poco de temperatura en ciertas zonas. Recuerde que estamos bajo techo, entonces nos permite bajar un poco de temperatura en lo que es el techo, pero sí nos ayuda bastante. ¿Cuál es el nombre oficial? Enrique Chávez, subteniente de bomberos, jefe de investigación. Bueno, el subteniente de bomberos, don Enrique Chávez, es el hombre encargado, jefe de la investigación de este incendio. Por el momento vamos a cortar nuestra transmisión acá. Vamos a ir a la transición del noticiero y posteriormente regresamos para dar más pormenores de este tremendo incendio en dos bodegas, una de material plástico y la otra donde estaba todo el material, todo el equipo biomédico de una farmacia muy reconocida aquí en nuestro país, que lamentablemente también se ha quemado en su totalidad. Junto a José Oseguera, Gerson Josué Ávila y don Marlon Osvaldo Barahona Drón, voy a retornar con ustedes, compañeros, al control principal de Hable Como Habla, Televisión Digital. Luego regresamos para más detalles.